cuando llegas acá, la realidad se transforma. Vienes con la sensación de poder aprender primero y luego, pues, aportar algo, ¿no? Es como una situación recíproca, cada uno aprende del otro, ¿no? Me llamo José Carlos García, soy de Alicante, bueno, vivo en Alicante, soy de Villena, y he venido de voluntario por parte de la organización Interred al Centro Madre India en Santa Cruz de la Sierra. Estoy en Cochabamba de voluntaria en Radio Cepha. Soy del área de prensa aquí en Radio Cepha. Yo salgo todas las mañanas a comunas. Y desde allí, pues nada, tengo que buscar la información, hablar con los dirigentes vecinales, con el subalcalde, con los ciudadanos. Las ciudadanas y los ciudadanos hacen noticia. Contacto regional. Gracias, hasta luego. Comenzamos. Estamos ya en contacto con nuestra compañera de trabajo, Alba. Muy buenos días. ¿Cuál es la principal novedad en la comuna Itocta? Gracias. Nos encontramos con el coordinador de cultura de la comuna Itocta, Florencio Condori. Mi nombre es Alba Miranda. Yo soy de un pueblo de Galicia, de Rianxo, y estamos en Cochabamba, en la zona sur, en Jaiwaico. Falta Rosana, Maribel y Andrés. Ser voluntaria es una actitud distinta que llevas en todo lo que vas haciendo. Ponerte siempre en situación de la persona con la que estás hablando. Pero tenéis que cerrar bien ahí, ¿eh? A ver. ¡Ay! Me llamo Desiree, estamos en Tarija, en Bolivia, y estoy de voluntariado en Edifú. 9:34, estamos en La Mañana Es Nuestra, compartiendo con ustedes, amigos y amigas oyentes. Yo quiero contarles que tenemos un programa de voluntariado con una institución que también tiene mucha vinculación con el CEPJA, con Radio CEPJA, que es la institución Interred. Hoy vamos a conversar con Alba Miranda, que es parte de este proyecto, de este programa de voluntariado. Alba, usted lo hace, ¿por qué? Porque hay muchas ganancias que no son materiales. Uh-huh. Entonces, no sé, al final, aunque suena tópico, uno se lleva muchísimo más de lo que puede llegar a invertir, tanto profesional como personalmente. Pero cuesta juntar ese dinero para venir. Cuesta. Cuesta, además, también es una decisión difícil, no es fácil el momento en el que te pueden comunicar de, bueno, tienes la posibilidad de ir a hacer un voluntariado a Bolivia. Entonces, en ese momento piensas muchas cosas. Económicamente, puedo, me atrevo, seré capaz. Me cuestionaba bastante sobre mi capacidad, sobre todo profesionalmente. Había días en que me echaba las manos a la cabeza y pensaba, digo, ¿pero quién me mandaría a mí meterme en este fregado? Me llamo Paco, ¿vale? Lo puedes hacer tú solo, seguro, pero no pinches a nadie, ¿eh? La directora me dio la oportunidad de ubicarme, ¿no? De míralo todo, lo que te gusta, dónde crees que tú puedes aportar algo y luego nos comentas dónde quieres estar y qué puedes hacer, ¿no? Ah, lo has hecho muy bien, ¿no? Tienes que hacerlo por todo. ¿Lo has hecho por todo? Mira, por aquí. Yo estoy siempre acompañado de una facilitadora. Entonces yo sigo más o menos su cauce y por ello aprendo, sobre todo aprendo, porque los primeros meses, el primer mes era aprender de lo que hacían ellas con ellos, con los niños y con las niñas, ¿no? Por acá.
Y luego también muy importante el lenguaje. Tú tienes que quedarte con su lenguaje. Hay niños que la primera semana un niño le preguntó a la facilitadora si yo hablaba inglés. Explico un poquito la característica de nuestros chicos, diferentes dificultades que tienen de problemas de autoestima, problemas de conducta. Y nuestros chicos son tan carentes de afecto por la situación en la que vive, entonces eso les ayuda mucho. Y las voluntarias llenan este hueco. De ahí que es muy importante el apoyo de ustedes, las voluntarias, llenar este vacío que tienen los chicos de la parte afectiva. Y vale la pena, y ahora ya hablando de cómo vemos nosotros desde la radio este voluntariado, porque es construir ese mundo diferente que a lo mejor queremos, ¿no? Otro tipo de relaciones que no son las relaciones diplomáticas que tienen entre los funcionarios de Estado, entre presidentes, que no es la relación burocrática, formal, más bien es una relación desde otra perspectiva, desde la horizontalidad. Lo que Alba trae de allá para acá es lo que es el ciudadano común en España. Lo que Alba intentará llevarse de acá, y eso espero, es otra visión desde el barrio, mirar la realidad boliviana desde las comunas, como tú lo has hecho. Santa Cruz. Punto. Ahí, ese. Yo les he entablado un poquito el tema de internet, ¿no? Puedas transmitir a la gente que lo que tú conoces, ¿no? Es la libertad que te proporciona la red. De saber cómo transmitir información y cómo utilizarla, ¿no? Maribel, pon publicidad hasta que ya te viste, ¿eh? Vladi, ¿qué vamos a preguntar en la entrevista? Pero es muy larga, ya nos está durando muchísimo el informativo. Si le metemos en vivo. Me vas a matar en el segundo día, pero... ¿Dónde está el número, va? Pero ¿cómo puedes? Vale. No, ¿por qué? Gracias por acompañarnos un día más. Vladimir Villarroel está también con nosotros, como todos los días. ¿Cómo estás, Vladimir? Bien, compañeras, sí, estamos un poco ajetreados, pero ya estamos acá en el estudio para brindarles la información. Said, pase para allá. Ponte ahí a recortar. ¿Qué pone ahí? Lo que se buscaba era tener esa cercanía con los niños y que esos niños vieran en las voluntarias la ocasión de poder poquito a poco confiar en ti y empezar a hablarte y contarte sus problemas, porque es la forma de saber muchas veces qué es lo que está pasando en su casa. No hay nada. Aquí tienes una. ¿Dónde? ¿Esta? ¿La? ¿Esta no te vale? ¿Cuál es? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Mi relación con los niños creo que fue de lo mejor que me pasó en Tarija. Pues la verdad es que cuando llegué al barrio me sorprendió, ¿sabes, Sandra? ¿Te imaginabas? No me imaginaba que fuera así, sobre todo la gente. La gente cordial, vosotros súper cordiales. Sí. ¿Agarramos? ¿Agarramos el micro? La parte de interculturalidad también, están ustedes, digamos, desde que vienen de otro país, de España, digamos. Claro, claro. Son otra cultura. Y ustedes mismos nos van enseñando otras cosas, ¿no? Efectivamente. Nos pueden enseñar a nosotros. Sí, ¿no? Y ustedes aprenden y nosotros también aprendemos de ustedes. Tenemos ese sentimiento de que llegó, no un voluntario más, porque podríamos tomarlo así, ¿no? Uh-huh. Porque llegó el voluntario José Carlos. Claro. ¿No? Acá, ¿no? José Carlos, y con sus ideas, con sus actividades, con su energía, con todo lo que has hecho. Porque vos, por ejemplo,
Nadie iba al gimnasio. Nadie, yo eres el único. En realidad el voluntariado no se termina cuando volvemos en avión a España. Quiero decir, es un proceso bastante largo en el que por lo menos yo... Y eso espero, es el trabajo que esperamos luego de ustedes, ¿no? Claro, contar la Bolivia profunda. Una vez que nos hemos cambiado las gafas de mirar y eso, que es un trabajo que continúa. Doña Mati trabaja como cocinera en el albergue donde yo vivo y es mi madre boliviana. Y la familia de Doña Mati es mi familia boliviana. Hola. Doña Mati. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? ¿Por aquí? Paseando. Paseando, a tomar tecito. Con pan. Me encanta venir porque, bueno, la verdad, días duros, no tuve muchos, pero alguno en el que me apetecía llamar a mi casa y llorar y todo, me vine para acá y Doña Mati es que es de la familia. Han sido como mis hijas. Y cuando llegan ellas, yo no sé, se me hace que soy su madre de ellas porque cuando los veo solas me da mucha pena, tristeza, cuando no tienen comodidad, cuando no tienen que servirse. Así que para mí son como si fueran mis hijas. Y así nos cuidan. Nos deja la cena en el horno, nos trae el desayuno a veces a la habitación. Mi punto de anclaje aquí en Bolivia es Rafa. Es una persona muy, muy importante para mí, aparte de ser el director de la radio, siempre, bueno, es como un poco mi papá aquí, ¿no? Siempre preocupándose si estoy bien. Además, hemos congeniado mucho, nos reímos y sé cuando hay que trabajar, pues se trabaja. Además, es una persona profesionalmente muy constructiva. Hola, ¿qué pasó? Pero qué guapa estás. La Desi que se va tiene mucha más capacidad para ponerse en la situación de la otra persona que la Desi que vino. Y eso fue algo que aprendí en Bolivia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy tienes un montón de chicos, ¿eh? Ser voluntario... En un principio parece que diga, bueno, es altruista, ¿no? Así es que es como muy romántico, ¿no? Esto, oh, qué bonito, ser voluntario. Ser voluntario no significa que vas a arreglar el mundo ni vas a venir aquí a salvar a nadie, porque probablemente haya alguien más preparado que tú en este lugar que pueda hacer más cosas, ¿no? Un director de cine que dice, cuando llegué de la India, decían mis padres que la mirada me había cambiado. Probablemente yo cuando llegue a España mi mirada habría cambiado, ¿no? Mucha más paciencia, tranquilidad, saber estar y mirar las cosas desde una perspectiva mucho más razonada y con calma. O sea, que afrontar los problemas viendo que tienen solución y que el trabajo duro y con paciencia se pueden solucionar. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Creo que esta experiencia lo que me sirve es para ser mucho más crítica con la forma y qué es lo que tenemos que hacer muchas veces el voluntariado allá y tener una visión crítica de cómo estamos ayudando realmente a las personas.
que yo mañana me los llevaba. Y me dejo parte de mi familia en Tarija. Y creo que es una experiencia que debería de vivir todo el mundo alguna vez en su vida, pero no es maravillosa de por sí porque te vayas de voluntariado. Es maravillosa si tú la haces maravillosa. Yo creo que es poner tus capacidades y tus habilidades, sean las que sean, pues al servicio de algo en lo que crees o que consideras que es justo, digamos. Más que transformación personal, lo que este viaje supone para mí es una perpetuación de eso que sabía y que se movía dentro de mí, que quiero hacer y en lo que creo y por lo que quiero trabajar.